la clase ya para terminar el capítulo de micosis sistémicas y HIV y SIDA. Vamos a comenzar a mirar de una manera por lo más conocido. Muy bien, acuérdense que el COVID, perdón, que estamos hablando, que el HIV es una pandemia desde el año 83, ¿no? Que ha matado a varios millones de personas, sobre todo en la África subsahariana, ¿no? En la llamada África Negra, ¿de acuerdo? En la República Democrática del Congo, en Sudáfrica, hay varios millones de personas infectadas y la vacuna aún está por salir. Así que todavía es un problema de salud pública. El hecho de encontrar ya tener el tratamiento antirretroviral o el llamado TARA es lo que ha disminuido la en lo que ha disminuido la mortalidad, ¿no? A casi cero en personas que tienen acceso al TARA. Miren ustedes, en el año 2001 habían 3,9 millones de muertos y el año 1000 disculpas, chicos. Entonces, ya sabemos que el virus, la enfermedad del SIDA, la infección por VIH, es una enfermedad, es una pandemia que ha matado a millones de personas, que se ve más cantidad de casos en el África subsahariana, que las personas que tienen acceso al TARGA son los que no van a fallecer, a menos que haya resistencia o abandonen el TARGA. Ahora vamos a hablar de del virus del VIH propiamente dicho. Como ya les había contado en la clase sobre el virus del VIH es un retrovirus, ¿de acuerdo? Existen dos tipos de virus, el 1 y el 2. Es complejo, tiene una su característica principal es que causa supresión del sistema inmunitario y lo más importante de todo es que se le llama retrovirus por esto de acá, ¿no? Es decir, necesitan transformar su información ARN en ADN a través de la enzima llamada transcriptasa inversa. Muy bien, existen características biológicas del retrovirus, ¿no? Primero, que tiene la habilidad para alterar la estructura y función de los genes del hospedero, es decir, produce oncogénesis. Tiene capacidad oncogénica. Tiene la habilidad para insertarse en el genoma humano y para pasar por generaciones como en un elemento genético móvil, es decir, puede salir y entrar. Tiene la habilidad de causar daños genéticos, es decir, produce la activación o inactivación de genes cerca del sitio donde se ha integrado la información del ADN, ¿no? Y tiene la habilidad para cambiar rápidamente sus genomas por mutación y recombinación. Por eso es que todavía no se puede encontrar una vacuna para el HIV. No vamos a hablar en este caso de la estructura viral, no corresponde. ¿Cómo se reproduce o cómo se replica? No se reproduce, ¿cómo se replica el virus del VIH? Una vez ingresado el virus VIH en la sangre, se adhiere o ingresa a un linfocito T CD4. ¿De acuerdo? Una vez dentro, el VIH pierde su cápsula, o sea, la cápside, y deposita su contenido genómico dentro de la célula. Lo que hace la enzima transcriptasa reversa es convertir ARN en ADN. ¿De acuerdo? El ADN del VIH se inserta en el ADN de la célula infectada en el núcleo. ¿De acuerdo? Por la enzima llamada integrasa. O sea, el ADN forma aparte del ADN del hospedero
a través de una enzima llamada transcriptasa. Cuando sucede esto, la célula infectada, así como multiplica su ADN, multiplica el ADN del VIH, que transcribe y da nuevas genomas de VIH. Una vez que está así, entonces, una vez que ya se convierte en ADN del VIH y da nuevos genomas de VIH, ¿no? Se invierte, ¿no? O sea, se produce la traducción del ARN mensajero viral a proteínas virales. Y nuevamente se ensamblan viriones nuevos dentro de la célula. ¿De acuerdo? Estos virus inmaduros salen de la célula infectada tomando parte de la membrana de la célula para utilizarla como cubierta protectora. ¿No? Muy bien. Y una vez que los virus nuevos maduran, la materia prima, o sea, el genoma, se corta a través de una enzima, es decir, la proteasa, ¿no? Y el material se junta en un virus ya completo. Esas son las características del ciclo replicativo del virus del VIH. Bien. Esto es lo que hemos hablado, en resumidas cuentas. Entra el RNA, ¿no? Se convierte en ADN, usando la transcriptasa reversa. Ingresa al núcleo, el ADN se inserta en el genoma del núcleo humano y así como se replica el ADN del genoma humano, se replica el ADN del HIV, ¿no? Usa la proteasa, ¿no? Se convierte primero en RNA viral, ¿no? Usa la proteasa. Roba, digamos, una parte de la membrana basal el virus y luego comienza a madurar. ¿No? El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que produce? Como su nombre lo dice, inmunodeficiencia, y por lo tanto el paciente muere con inmunodeficiencia. Y no solamente con inmunodeficiencia, sino por la producción de infecciones sobreagregadas. El periodo de incubación puede variar de meses a años, ¿de acuerdo? Normalmente es de aproximadamente entre 3 y 6 meses, ¿no? Entonces, una vez que se presenta la infección por VIH, sale de su entorno de incubación, que le, como dije, 3 a 6 meses, conlleva a un periodo de ventana, ¿no? En el cual se van destruyendo los CD4 y la disminución de los CD4, como lo vamos a ver en un gráfico posterior, produce infecciones oportunistas y neoplasias. Ese cuadro en que lo vamos a ver por periodos, lo vamos a ver adelante. Muy bien. ¿Cómo se produce la infección por VIH? En el CD4, lo que hace y CD4 es captar, o sea, el linfocito T CD4, capturar la glicoproteína de la cápside, ¿de acuerdo? En ese momento se fusiona el virus con la membrana celular. Se internaliza el contenido genético y usa la transcriptasa inversa, o sea, la transcripción inversa, para formar ADN proviral o ADN viral, ¿de acuerdo? Entonces, al dividirse, es decir, al dividirse el genoma de la célula como consecuencia de la división normal que va a tener la célula T, el ADN del HIV se integra a la cadena genómica, con el virus. ¿De acuerdo? Se forma el ADN, se hace nuevamente la transcriptasa reversa, se forma ARN. Y luego se hace, una vez destruida la información de la célula, ¿no? Hay una citólisis directa y el virus antes de eso, digamos que captura o roba parte de la membrana de la pared celular, de la membrana celular de la célula y forma un nuevo virus, ¿de acuerdo?
Muy bien. Recuerden que el virus del VIH actúa predominantemente sobre el CD4, no sobre el CD8, ¿no? Entonces, actuando sobre el CD4, normalmente la proporción de CD4 es mayor sobre el CD8 y esto logra que se invierta. Muy bien, esa es la inmunopatogenia del SIDA. El HIV entra a la célula folicular dendrítica, entra a la célula TCD4, entra al macrófago a través de fagocitosis en el macrófago y de infección en la célula T. ¿No? Puede haber un periodo de latencia clínica, que es lo que les comentaba, ¿no? Un fenómeno latente o un fenómeno crónico de bajo nivel. Y en el macrófago, igual, solamente que acá el VIH está fagocitado en vacuolas. En algún momento salen de la fase latente y comienza a haber una replicación masiva del virus del VIH, ¿no? Los factores de necrosis tumoral también tienen que ver, se activan las citoquinas, y las vacuolas liberan su virus. Y hay lisis, eso es el macrófago, y hay lisis de la célula CD4 y produce caída del número de células de CD4 y se expresa a través de signos clínicos como cuáles, la infección, infecciones oportunistas y las neoplasias. Recuerden que durante la infección inicial por el virus del VIH hay altos índices de replicación viral. O sea, la velocidad de replicación es alta. Hay diversidad viral en el curso de la infección. ¿Eso qué significa? Que hay variadas mutaciones. Y esa diversidad con esa replicación producen destrucción del CD4. Muy bien. Estadios de la infección por VIH. Estadio 1 o fase de infección aguda. El individuo pasa de cero negativo a cero positivo, ¿no? O sea, la CD4 comienzan a bajar su nivel a partir de la sexta semana de haberse infectado y van a producir síntomas, digamos, síntomas generales, ¿no? ¿Cuáles son estos? Fiebre, dolor de cabeza, ¿no? Enfermedad linfoproliferativa, o sea, aumento del tamaño de los ganglios, astenia, cansancio, mialgias y dolor de garganta. Y esto imita a una influenza o cualquier proceso viral. Esos síntomas pueden persistir luego de 1 o 2 semanas, ¿no? Ya les dije que hay una gran multiplicación del virus con una gran posibilidad de hacer mutaciones genéticas. En el estadio 2 entra el periodo de ventana, ¿de acuerdo? Entonces, la prima infección, ese que vemos en el estadio 1 es la prima infección. Y esto sería la fase asintomática o fase de latencia, ¿no? El paciente luce sano, obviamente no hay manifestaciones clínicas. Este periodo de ventana puede durar hasta 10 años o más, ¿de acuerdo? Pero el virus sigue replicándose dentro del sistema inmunológico, sobre todo las células CD4, ¿no? Los linfocitos T CD4. Hay pérdida de peso, hay manifestaciones cutáneas menores y de la vía aérea. En el estadio 3 ya estamos entrando a la fase linfadenopática o sintomática leve, ¿de acuerdo? Ya hay un deterioro de la inmunidad. Y en el estadio 4 ya estamos hablando de la fase SIDA, o sea, la fase de inmunodeficiencia. ¿Por qué se expresa la inmunodeficiencia? Porque los linfocitos T CD4 llegan a ser a menor en número de 200 de células por centímetro cúbico. Hay una mayor reproducción viral. No, hay una mayor replicación viral y esa caída del CD4 lleva a la caída de la inmunidad y por lo tanto a infecciones que deterioran al paciente. ¿No? ¿A qué se denomina periodo de ventana o asintomático? Que es el periodo 2. La persona con VIH, infectada con VIH, no presenta síntomas, pero igualmente puede transmitir el virus. ¿Cómo se monitoriza el proceso de la infección por VIH? Contando el número de células CD4, es una forma de monitorear la respuesta al targa. Se determina la carga viral,
¿no? Y ambas cosas determinan la cantidad de VIH que circula en sangre, ¿de acuerdo? Entonces, si aumenta las células TCD4 y disminuye la carga viral, estaremos diciendo que el tratamiento antirretroviral es efectivo. Muy bien, la enfermedad por VIH se mantiene activa siempre. Acuérdense que la fase muda, ¿no? O la fase asintomática es una fase donde hay una gran replicación viral, pero la enfermedad se mantiene aguda y el paciente está en capacidad de transmitir la enfermedad. No existe periodo de latencia, o sea, el virus nunca entra en un periodo de latencia, nunca duerme, digamos así. Y hay una gran variabilidad mutagénica, o sea, la gran replicación produce gran cantidad de mutaciones y produce resistencia viral. Recordemos, la carga viral lo que hace es medir la viremia, o sea, la cantidad de virus en sangre. A mayor carga viral, mayor progresión de la enfermedad. Esta carga viral, el dosaje de esta carga viral, permite el inicio precoz del tratamiento antirretroviral y del monitoreo. Es decir, para yo saber, como les repito, para yo saber cómo va la infección y cómo va el tratamiento, se pide carga viral y recuento de células TCD4. Entonces, por obvias razones, el objetivo del tratamiento antirretroviral es disminuir la carga viral, disminuir la progresión de la enfermedad, disminuir la muerte por VIH, aumentar la cantidad de linfocitos TCD4. Si la carga viral aumenta en el tratamiento, entonces hay que hacer rotación de antirretrovirales. Y acá, ¿no? Un cuadro en el cual se ve cómo estamos progresando el recuento de linfocitos TCD4. ¿No? En la infección primaria, miren esta curva, ¿no? Y miren la carga viral. Estas son la carga viral o copias de ARN y esta es el recuento de CD4. ¿No? El recuento de CD4 siempre baja en forma uniforme, aumenta probablemente entre las 6, 8, 10 semanas y luego hace una bajada progresiva indetenible, ¿no? Al mismo tiempo, la carga viral va aumentando, lo que significa que la carga viral está directamente relacionada con el CD4. A mayor carga viral y menor cantidad de CD4, presentación de síntomas generales, enfermedades oportunistas y la muerte. ¿Cómo se diagnostica la infección por VIH? Por métodos directos e indirectos. ¿De acuerdo? El hecho de tener una serología para VIH positiva es parte del screening. Por lo tanto, se tiene que pedir la prueba definitiva confirmatoria, que es el Western blot, ¿no? El ELISA para VIH lo que hace es demostrar los anticuerpos contra proteínas del virus del VIH. ¿Ya? Puede producir algunos falsos positivos. Entonces, para eso se pide el test confirmatorio con el test de Western blot. Muy bien, hablemos un poco del CD4, ¿no? Los linfocitos TCD4. Los linfocitos TCD4 en sangre representan aproximadamente el 2% del total de los linfocitos TCD4. Varían durante el día, varían dependiendo del día a día, ¿no? Y pueden variar entre 2 y 5% dependiendo del momento. Muy bien, la carga viral, ¿no? Hay una detección por amplificación de las secuencias de ácidos nucleicos del ARN del VIH. Se detecta a través de la biología molecular. La detección de la carga viral demuestra la modificación que realiza el tratamiento antirretroviral sobre la historia natural de la infección por VIH. Es altamente sensible y altamente específico
y tiene un gran valor predictivo y reproducibilidad. Muy bien, ahora vamos a entrar a la clasificación clínica dependiendo de, perdón, chicos. Disculpen, muchachos. Ya, muy bien. La clasificación clínica y categórica de acuerdo a la cantidad de linfocitos que tengamos, ¿no? Hay tres estadios clínicos, el A, B y C, cada uno dividido entre 1, 2 y 3, dependiendo de la cantidad de recuento de CD4. Tenemos con más de 500 centímetros, perdón, más de 500 CD4 por centímetro cúbico a las categorías A, B y C. A', B' y C', de 200 a 499, A, B y C 2 y menos de 200 A, B y C 3. Las categorías clínicas, en etapa A, ¿no? Infección asintomática VIH, ¿de acuerdo? Linfadenopatía generalizada persistente, infección VIH en etapa aguda primaria, ¿no? Esa es una infección reciente. Categoría B, ¿qué se va a ver? Se ve angiomatosis bacilar, candidiasis orofaríngea, displasia cervical o desarrollo de cánceres in situ y síntomas constitucionales o generales. Por ejemplo, temperatura de 38.5, malestar general, astenia, diarrea por más de un mes. Además, vamos a ver leucoplasia vellosa, herpes zóster, ¿de acuerdo? Que puede ser severo, púrpura trombocitopénica idiopática, listeriosis, o sea, enfermedad por listeria, enfermedad inflamatoria pélvica, neuropatía periférica. Categoría clínica C o etapa C. Ya se ven eventos definitorios de SIDA, ¿no? Hay candidiasis esofágica o broncopulmonar, hay un CA cervical invasivo, hay infecciones oportunistas como la coccidioidomicosis, la criptococosis y la criptosporidiosis intestinal crónica, que es el primer causante de diarrea en el paciente con infección por VIH. Estos son los efectos definitorios de SIDA y a eso le agregamos otros efectos más. El desarrollo del sarcoma de Kaposi, el desarrollo de linfomas, la infección por Mycobacterium, sea avium o tuberculoso, y la neumonía por neumocystis jirovecii o neumocystis carinii. Ese es el cuadro que les había comentado, ¿no? Cómo va progresando la caída del CD4 y cómo se van presentando las diversas patologías y los signos y síntomas que vemos en los pacientes. ¿De acuerdo? Cuando tenemos un CD4 entre 400 y 200, vamos a tener micosis como pediatra, ¿no? Cándida oral, infección por herpes zóster, síntomas constitucionales, infecciones bacterianas, por ejemplo, infecciones por Haemophilus influenzae. Por ejemplo, infecciones por Streptococcus pneumoniae, por Salmonella, Estafilococo aureo, Estafilococo epidermidis y tuberculosis. Cuando tenemos el recuento de CD4 entre 200 y 100, vamos a tener ya el estadio SIDA, neumocystis carinii, neumonía por neumocystis carinii, meningitis criptococósica, toxoplasmosis, ¿no? Herpes simple virus, ¿no? Criptosporidiasis, ¿no? Coccidioidomicosis y tuberculosis. Y cuando el CD4 es menos de 50, vamos a tener infecciones por citomegalovirus, ¿no? Esofagitis candidiástica, ¿no? Infecciones micóticas diseminadas y obviamente la muerte. Entonces, los límites están dados por la cantidad de CD4 que tenemos.
menos de 500, entre 200 y 500 y menos de 200. Y cuando está con menos de 50, prácticamente ya es de necesidad mortal, como vemos acá. Muy bien, ¿cómo se maneja un paciente con infección por VIH? Hay que hacer la estratificación clínica, hay que saber en qué etapa está el paciente. Esto se hace con ayuda de los exámenes de laboratorio, la carga viral. Primero hay que detectarlo con ELISA para VIH y luego el Western blot confirmatorio. Una vez confirmado el VIH, hay que hacer la etapificación clínica con la carga viral y el número de linfocitos de CD4 por citometría de flujo, ¿no? Y se empieza el targa con controles clínicos de 1 a 3 meses, con controles de CD4 y carga viral según la etapa, con controles hematológicos y bioquímicos y con el tratamiento de las enfermedades intercurrentes. Ojo, las enfermedades, si tenemos un paciente que hace una enfermedad intercurrente, se tiene que suspender el targa e iniciarlo una vez que sea controlada la intercurrencia. Igualmente, hay que vacunar al paciente contra la neumonía, profilaxis antituberculosa y para otros oportunistas, ¿no? Un control ginecológico de Papa Nicolau cada 3 o 6 meses. ¿Qué criterios tenemos que aplicar para el inicio de la terapia antirretroviral? O sea, hay pacientes con prioridad alta y prioridad baja, ¿de acuerdo? ¿Quiénes tienen la prioridad más alta? Los pacientes que tienen síntomas de infección por VIH, ¿no? Entonces ya estamos en criterio de SIDA. Perdón. Muy bien, ¿cuáles son los criterios para el inicio de la terapia antirretroviral? Como por decía, para prioridad más alta, aquellos que hacen ya estado definitorio de SIDA, es decir, con un recuento celular de CD4 menor de 200 por milímetro cúbico. ¿Quiénes tienen la segunda prioridad? Muy bien, ¿cuáles son los que tienen la segunda prioridad para el inicio de la terapia antirretroviral? Aquellos que tienen un recuento de CD4 entre 200 y 350, pero con una caída en el recuento del CD4, con una disminución del 25% del valor anterior, ¿no? Con una carga viral por arriba de 100.000 copias por reacción de cadena polimerasa y con síntomas asociados a infección por VIH, como son pérdida de peso, ¿no? Pérdida crónica de peso mayor al 10%, diarrea o fiebre por más de un mes. ¿Cómo se hace la terapia antirretroviral? ¿No? La terapia triple, o sea, con 3 antirretrovirales, lo que hace es disminuir la carga viral y en el 80% de los casos hace que la carga viral sea indetectable. Aumenta el CD4, disminuye la posibilidad de presentación de eventos definitorios de SIDA, disminuye obviamente la mortalidad, disminuye la resistencia y disminuye la tasa de progresión de la enfermedad. Vamos a ver ahora cuáles son los medicamentos antirretrovirales que tenemos que usar. Existen 3 grupos. Los inhibidores de la transcriptasa inversa, o sea, análogos nucleósidos, los inhibidores de la transcriptasa no análogos, ¿de acuerdo? Y los inhibidores de, o sea, no análogos a los nucleósidos y los inhibidores de la proteasa. En el primer grupo tenemos el sidobudine, que es la combinación de retrovir con convivir. El didanosine, estabudine y lamivudina. Y también abacavir.
En el segundo grupo tenemos nevirapina, efavirenz. En el tercer grupo tenemos indinavir, saquinavir, nenafilavir, aprenavir y lopinavir. ¿Les suena? Lopinavir, que se estaba intentando usar en pacientes con COVID, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ver a qué nivel actúan los antirretrovirales. Por ejemplo, los bloqueadores de proteasa. ¿Dónde actúan? En la maduración del virus, en el ensamblaje y la maduración del retrovirus. ¿Dónde actúan los bloqueadores de transcriptasa reversa con los nucleósidos análogos como ACTH3TC y D4T? ¿No? A nivel de la replicación en el núcleo, ¿no? Y los no nucleósidos, la delibirabina y nevirabina, actúan en el mismo sitio. En los pacientes que reciben targa o TARF, ¿no? Terapia antirretroviral, ¿no? O terapia triple antirretroviral, targa, ya sabemos que si disminuye la carga viral, aumenta el recuento del CD4. Por lo tanto, en diversas secreciones disminuye la carga viral en semen y obviamente disminuye la transmisión sexual. ¿Cuál es el riesgo de infectarse a través de una relación sexual en pacientes con VIH? De 0,03 a 0,05, o sea, prácticamente nula la posibilidad. Tanto así que en algún momento salió una noticia que hablaba que ya se decía que las personas, las parejas de los pacientes con infecciones por VIH con carga viral cero, ya podían dejar de hacer, de usar preservativos para tener relaciones sexuales, ¿no? ¿En qué otras personas se tiene que dar la terapia antirretroviral? En niños con VIH, ¿no? En hijos de madres seropositivas, en mujeres embarazadas con VIH, en la prima infección y en la profilaxis post-exposición viral, ¿no? Que se usa, es la amibudina con efavirenz, ¿no? Por un mes. Dicen que es desagradable porque produce náuseas, vómitos, puede producir diarrea, ¿no? Pero se tiene que tomar. ¿Cómo se transmite el virus? Obviamente ya lo sabemos, ¿no? A través de la vía sexual, es una enfermedad de transmisión sexual. A través de la vía sanguínea, ¿no? Intercambio de colocación de sangre infectada en pacientes no infectados. O a través de la vía vertical o perinatal, de madre a hijo de forma transplacentaria. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta, por favor, con respecto a esto? Y a los estudiantes o a los internos que tengan accidentes, ¿qué terapia se les da? ¿Qué esquema Ah, ya. terapéutico? Perfecto. Primero que nada, hay dos tipos de reportes que se tienen que dar. En pacientes en los cuales haya la seguridad que el paciente tenga VIH y en los pacientes en los que haya sospecha de probable infección por VIH, ¿no? En pacientes que tienen infección por VIH, el paciente, dependiendo del estadiaje de un paciente conocido, por ejemplo, ¿no? Primero que se tiene que conocer el estadiaje del paciente conocido, la carga viral. La cantidad de C4, sobre todo la carga viral. Si la carga viral es muy baja, hay que evaluar la posibilidad de dar tratamiento profiláctico. Como les decía, el tratamiento es por un mes, ¿no? Se da lamivudina con efavirenz y sidobudina. No, sidobudina, lamivudina y efavirenz, es lo que se da, terapia triple, ¿no? Se da durante un mes. En pacientes en los cuales haya sospecha, pero no comprobación, acuérdense que una serología, perdón, una ELISA para VIH negativo no descarta que tenga VIH, puede estar en el periodo de ventana, ¿de acuerdo? También se le tiene que dar profilaxis. Recuerden que la posibilidad de infectarse por virus de VIH es mucho más baja que de infectarse con virus de la hepatitis B
a través de un trauma o el contacto con la sangre de un paciente en heridas o a través de transfusión. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta?